la cordillera es una zona de alto riesgo en muchos sentidos, tanto de fragilidad frente a sismos, fragilidad ante lluvias, una fragilidad a deslizamientos, etc. Entonces, la conclusión, todos llegan a la conclusión de que hay que hacer trabajos de mitigación contra estas amenazas, ¿verdad? El agua que cae en periodo de invierno en la cordillera El Bálsamo provoca una mayor filtración. Esto la vuelve más sensible a los derrumbes. Usted sabe que una época lluviosa, todas las familias en la noche la esperan con mucha alegría, ya que refresca pues el anochecer. Pero para nosotros las lluvias significan un peligro, porque no sabemos el comportamiento que va a tener la cordillera del Bálsamo cuando ante una tormenta fuerte. Nosotros, ante una lluvia y ante un sismo, el peligro es latente, de muerte. Diferentes estudios técnicos sobre la cordillera El Bálsamo recomendaron al gobierno la realización de obras de mitigación en tres puntos específicos: Pinares de Suiza, Árdenas y Las Colinas. A más de 3 años de los terremotos, las obras solo han iniciado en el sector de Las Colinas. Nosotros ahorita, que nos preocupa grandemente, es que los trabajos de mitigación están quedando en su primer 50%. El problema es que el dinero hoy se atribuyen, que el dinero no hay. Recordemos que el gobierno en los últimos 2 años tuvo dificultades de recursos, y esto fue un esfuerzo enorme que se hizo para poder por lo menos iniciar ese trabajo. La propuesta es crear obras de mitigación como estas que han tenido éxito en Japón, país que tuvo problemas similares al de la cordillera. Las obras en este sector se concluirán dentro de un mes. Sin embargo, en zonas de riesgo como Pinares de Suiza y Árdenas no existen señales de que inicien los trabajos. En dirección de residencial Las Árdenas se ha formado una grieta que tiende a separar la cordillera en 2 bloques de tierra. De acuerdo a los residentes de la zona, la grieta cada vez adquiere mayor proporción y amenaza con derrumbes. Que si esta fractura sigue abriéndose, puede hacer que se deslice esta parte individualizada que tiende hacia la pendiente, ¿verdad? Esto es una cantidad de material que se desplazaría siguiendo el curso de la quebrada y que podría, si llegara a afectar a alguna comunidad de colonia, sería quizá Árdenas y El Carmen. Pero es un desprendimiento en todo caso superficial. No tiene, digamos, mayor profundidad, y lo que hemos observado también es que la grieta, digamos, siempre, bueno, la hemos trabajado el año pasado, ¿verdad? Hemos intentado quitarla, pero normalmente con los inviernos, digamos, se comienza a abrir. De acuerdo a algunos geólogos, las lluvias y los pequeños sismos tienen influencia acumulativa en la cordillera, lo que provoca la aparición de grietas que, de no ser monitoreadas y tratadas a tiempo, pueden tener efectos no deseados.
pero sí que hemos observado, monitoreando esta grieta, que se ha abierto a impulsos de sismos que no son terremotos, son sismos mucho más, mucho menores, ¿verdad? Se sienten mucho menos, pero que tienen su pequeña influencia acumulativa en la cordillera y en el estado de la cordillera, ¿verdad? Da un nuevo sismo, como el del año 2001, es posible y es probable de que exista un, o que pueda suceder, digamos, un deslizamiento. Sin embargo, la probabilidad que esto suceda es moderada y tenemos un lapso de tiempo, según las estadísticas, que podría ser de un periodo de retorno de 75 años aproximadamente. En la Constitución de la República dice que es obligación del Estado velar por la garantía de la familia. ¿Cómo es posible que no se han puesto a pensar en que habemos miles de familias que estamos acá expuestas? A la amenaza de deslizamientos se suman los movimientos telúricos por la falla detectadas a lo largo de la cordillera. La ausencia de un plan de emergencia integral y coordinado entre los diferentes actores involucrados vuelve a estas personas más vulnerables al peligro. Todos estamos en ese alto riesgo y entonces me preocupa porque el Estado no trata la manera de hacer los trabajos de mitigación, si nada le cuesta, pues es un dinero que ya vino con la donación el día del terremoto. Más creemos que no hay voluntad. Dinero ha habido. Dinero ha habido. Cuando vemos nosotros que ha venido dinero específicamente para este lugar, nos preguntamos por qué no lo hacen. Entonces sí hubo un compromiso de continuar la gestión de recursos y los apoyos no solamente a nivel gubernamental, sino que platicando con otros actores en la zona, como son los bancos y las empresas aseguradoras que tienen intereses importantes. El presupuesto para las obras de mitigación es de 7 millones de dólares, fondos que por ahora no están disponibles. Para los afectados, ese monto es simbólico si se trata de proteger la vida de miles de personas. Si el día de mañana llegara a sucederle algo a alguno de los habitantes que vivimos acá en la cordillera del Bálsamo, va a ser responsabilidad del Estado el no haber actuado en el debido proceso. No pueden asumir desconocimiento. El problema más grande que hemos visto es la voluntad que no tiene el gobierno para ayudar al pueblo. Ese es el problema más grande. Además de los trabajos de mitigación, se requiere de una ley nacional que declare la cordillera zona protegida para evitar un mayor debilitamiento en su estructura y así prevenir una nueva tragedia como la de Las Colinas.